las cosas como son. Ella es más guapa que yo, pero bueno, tuve un problema y aquí un gusto presentarles a Alonso Jiménez, del Consejo de la Comunicación, que nos va a hablar sobre Pepe y Toño, emprendedores, y el porqué de emprender, ¿no? Que a veces es importante también que nos den un respirito, ¿no?, de por qué es importante. Y también nos acompaña un caso de éxito que nos han traído, que es el caso de Isaac, que también ahora se presentará, con lo cual esperemos que sea lo más ameno posible y sobre todo lo más interesante para todos ustedes. Por favor, les pido un aplauso para recibirles. Muchas gracias. Ok. Bueno, antes que nada, gracias Isaac por acompañarnos. Vamos a empezar con un poco de dónde nace esta famosa campaña de Pepe y Toño que ha estado por toda la República, desde, podríamos decir, Yucatán hasta La Paz. Y bueno, creo que es un común denominador de los mexicanos. Y bueno, tenemos un invitado que en la segunda parte de la presentación nos va a contar un caso súper emocionante, porque creó un autocinema, ¿verdad? Es una idea retro. Y bueno, si quieres, ahorita platicamos sobre el tema, ¿no? Bueno, en el caso del Consejo de la Comunicación, pues es una asociación civil, por ahí seguramente la han escuchado, lleva más de 50 años generando comunicación, es decir, llegando a la mente de los mexicanos para mejorar hábitos y costumbres. Aquí vemos un poco de todas las campañas que ha habido durante estos 50 años. Y pues básicamente nosotros existimos con la misión de ser la voz de las empresas al servicio de las grandes causas de México. Seguramente se preguntarán, bueno, así empezó un poco la reingeniería que hicimos hace 2 años. Decíamos, ¿cuáles son las grandes causas de México? Yo creo que si nos ponemos a pensar, puede salir una lista de 100, ¿no? O sea, todos los problemas sociales que tenemos en nuestra comunidad. Aquí llegan como 40, ¿no? Pensando de... Hay muchas necesidades. Sin embargo, el Consejo de la Comunicación, pensamos, vamos a arrancar con dos. Las dos causas que muevan más rápido a México, es decir, que incrementen su desarrollo. Y esas dos grandes causas, resulta que después de preguntarle a toda la gente, a ver si coincidimos, fue el tema de educación de calidad. Resulta que no tenemos aún un nivel de educación de calidad en las escuelas, y la otra gran causa es labor empresarial. Si se dan cuenta, si generamos capacidades, y esto digo generamos, porque ustedes son parte de este gran equipo que se llama México, si logramos generar, desarrollar capacidades y ofrecer oportunidades, ¿cómo? A través del emprendimiento, a través de generar empleos, podemos ofrecer oportunidades. Con este gran binomio podemos aspirar a un México desarrollado. Aquí la cuestión es que no hay atajos. Es el único camino que tenemos para que México se desarrolle. Aquí están las empresas que son el patronato del Consejo. Si se dan cuenta, nunca sale una marca, ¿eh? En una campaña del Consejo, nunca va a salir una marca ni va a salir, porque la intención es transformar a México. Tenemos aquí las asociaciones, es decir, todo el círculo rojo de la comunicación. Aquí están desde IAB, que es el branding digital, la MIPSI a través de internet, la revista, los periódicos, televisión, cine, agencias de publicidad, de investigación, todo el mundo. Y bueno, por eso es que una de las grandes causas es fomentar la lectura. Me voy rápido en esto porque no es el tema de hoy. Simplemente recordar un poco de cómo está la situación en México en cuanto a educación, caray. Vemos que la primaria inicia en el 98%, casi el 100%, todos los niños. Solamente el 62% termina secundaria. La prepa, que es educación media superior, solamente termina el 25%. Es decir, ya perdemos 75% de la población de jóvenes que va a ser nini. Ya se perdió. Y solamente termina el 13%. Aquí está parte de ese 13%. ¿Qué pasa con los demás? O sea, realmente tenemos que ayudarlos. No podemos dejarlos atrás. Y por eso es que tenemos la campaña de Diviértete Leyendo, ¿no? Donde tenemos a más de 80 personalidades que se han sumado gracias a este esfuerzo de invitarlos a hacer un acto, precisamente participar en un acto de nobleza participando en una campaña social. Bueno, hemos hecho también alianzas mundiales. Por ejemplo, el Barcelona sabemos que es un equipo
que tiene muchos logros y les vamos a presentar algo de que hemos hecho con ellos. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Su sola presencia imponía respeto a sus oponentes, y no había ejército que los pudiera vencer. Sus armaduras azulgrana brillaban al sol del ocaso. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. Y el ángel de la victoria era su aliado. Nada los detenía. La lealtad y el honor fueron siempre su bandera. Así, por sus hazañas y su valentía se convirtieron en leyenda. Siempre reconocidos como los más audaces, como los más grandes. Leer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Esta producción, como la verán, es una animación mexicana. Lo hicieron aquí, lo hicimos aquí en México, obviamente, con una alianza con el Barcelona. Por eso es que entramos en este, directamente al caso de Pepe y Toño. Y precisamente estamos aquí para que, ojalá después de esta plática, salgan muchos Pepes y Toños. Porque sabemos que generar una empresa no está fácil, pero sí se puede hacer. Y venimos a convencerlos. ¿Por qué impulsar la labor empresarial? Pues miren, fomentar una cultura emprendedora empresarial entre la sociedad con el fin de sumar esfuerzos para acelerar el desarrollo nacional, lo que les decía. Decía un colaborador precisamente de Apple, un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Sabemos que tenemos ahorita el bono demográfico, es cuando más jóvenes tenemos. Hace más o menos por el 94, checan de repente cuántos nacimientos hubo y fue la época que más nacimientos hubo. Entonces, ahora, después de 20 años, tenemos a los jóvenes como nunca. Es decir, actualmente más de la mitad de habitantes de México tiene 26 años o menos. Es el momento de la fuerza de México, es el momento donde está la juventud. Y en la juventud siempre es cambio. Si dejamos pasar esto, no sé cómo la vamos a librar, ¿eh? Es el momento, o sea, no va a haber otra oportunidad en México. Precisamente la OECD dice que en México hay 7 millones de ninis. Son personas que ni trabajan, ni estudian. Y bueno, tenemos un problema ahí. Por eso es que necesitamos emprendedores y necesitamos empresarios. ¿De dónde van a surgir los empleos y oportunidades para los jóvenes? Emprendiendo en todas las áreas. A mí me da gusto estar aquí en Campus Party, porque aquí se junta el tema de tecnología, innovación, y hoy, por primer año, se junta el tema de emprendimiento. Entonces, si juntamos tecnología con innovación y con emprendimiento, es una gran fuerza para innovar. Es decir, se pueden generar estas grandes startups. ¿Quién iba a decir que Google en 12 años iba a rebasar en marca a Ford? Por eso ustedes tienen este gran oportunidad de cambio. Las empresas en México representan el 83% del PIB. Esto implica desarrollo, es decir, no hay país que sea potencia si no tiene un fuerte sector empresarial. México necesita de emprendedores. Por eso es que traemos la campaña Pepe y Toño, y específicamente lo que nosotros buscamos es generar una cultura emprendedora y empresarial entre la sociedad con el fin de sumar esfuerzos. Entonces, imagínense ustedes visualizándose con ese sueño que traen ahorita en su mente. Ese sueño que desde el corazón les ha dicho hace muchos años, ¿cuándo lo vas a hacer? Esta idea que traías, ¿cuándo la vas a generar? Por eso es que queremos más Pepes y Toños. Les voy a enseñar un poco de cómo ha venido la campaña. Para recordar cómo a través de la comunicación podemos generar una mejor sociedad. ¿El audio no se oye? En Pepe y Toño, como en muchísimos otros negocios en el país, damos empleos a un gran número de personas que trabajan para superarse. Para dar una mejor vida a sus familias, proteger a los que más quieren y darles lo que necesitan. Además, cuando ellos compran productos o usan servicios de otros negocios, ayudan a muchas otras familias. Al final, mientras a más personas les vaya bien, a todos nos va mejor. Si lo piensas, las empresas somos millones de mexicanos trabajando para salir adelante. Empresas como la nuestra generan 8 de cada 10 empleos del país y hacen que las cosas funcionen mejor.
Por eso en Pepe y Toño creemos que con empresas todos los mexicanos salimos ganando. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Soy Elena y tengo mi panadería. 3 personas trabajan conmigo y voy a contratar a una más. Soy empresaria como Pepe y Toño. Con empresas todos salimos ganando. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios como Claudia. Soy Claudia. 80 personas trabajan en mi fábrica y mis máquinas se las compré a Miguel. Soy Miguel. Hay 11 chambeando en mi negocio y uno de mis proveedores es Gerardo. 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso, cuando le va bien a una, todos salimos ganando. Empresas como la nuestra generan 8 de cada 10 empleos del país. Y hacen que las cosas funcionen mejor. ¿Cómo le hacen las más de 5 millones de empresas para generar tanto empleo? Ah, pues piensa en los trabajos que hay detrás de una tele. En todos los que las vendemos. En todos los que fabricamos cada pieza. En todos los que la transportamos. Y en todos los que hacemos programas. Por eso en México lo que necesitamos son más empresas. Así se generan más empleos. Y tú puedes dar a tu familia lo que necesita. Esta es una empresa como Pepe y Toño. Veamos por qué. Conmigo trabajan más de 50 personas. Y así pueden darle a su familia lo que necesitan. Ya junté para la boda de mi hija. Aquí se genera empleo. Y por eso soy empresario. Soy Pepe. Y yo soy Toño. ¿Cómo le hacen las empresas para generar 8 de cada 10 empleos? Piensa en... ¿tu estéreo? En los que lo fabrican. Los que lo venden. Hasta los que lo instalan. Ahora piensa en todo tu coche. Por eso necesitamos más empresas. Así se generan más empleos. Y tú puedes dar a tu familia lo que necesita. Bueno, como les comentaba, es posible hacer empresas. Y bueno, ahorita que están aquí en Campus Party, esta parte de generar una empresa no necesariamente se debe que hacer solo. Mucho del proyecto de Campus Party con el Consejo de la Comunicación es conocer otras personas. Tal vez tengas una habilidad de programador, tal vez tengas una habilidad de robótica y a lo mejor quieren hacer un modding, transformar máquinas y conocen un financiero y alguien de comunicación, se juntan y se pueden generar estas grandes ideas. En el pabellón de acá al lado precisamente es donde se están dando estos cursos y se están uniendo a estas personas. Por si se les queda esta espinita, después vayan a visitar acá al lado. Hay incubadoras, hay aceleradoras. Nosotros venimos con la campaña de qué es un empresario y hemos dicho que todos podemos ser empresarios. Ahorita estamos en la fase de anímate a ser un empresario y precisamente traemos esta campaña, que es la nueva versión. Una puerta entreabierta. Sonido. A veces la vida nos ofrece una puerta entreabierta. Una oportunidad para descubrir qué nos estará esperando al otro lado. Algunos siguen su camino sin decidirse a saberlo. Otros lo ven y se dicen, voy a hacerlo. México necesita más emprendedores. Más Pepes y Toños decididos a crear empresas. 9 de cada 10 empleos. Y cumplir sus sueños. ¿Te animas? Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Esta campaña acaba de salir hace un mes. Entonces, nos ayudan mucho si pueden levantar la mano. ¿Quién la ha visto? Bueno, eso quiere decir que ya un 50%. Llevamos 2 meses al aire. Y bueno, este es un poco del impreso, siempre animando. Dejarte esa semillita en tu mente para que emprendas, para que atravieses esa puerta. Y bueno, aquí hay una reflexión que queremos hacer con ustedes. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la universidad? ¿El mejor trabajo del mundo? Es lo que clásico se piensa, ¿no? Es un cliché. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué tal si no llega? México se caracteriza porque, digo, la mayoría de los taxistas, que es un empleo muy noble, muy bueno, pero la mayoría son profesionistas, caray. Digo, si desde pequeño dices, voy a ser taxista, perfecto, y llega a ser taxista, pero si no era tu plan, ¿cómo es el jefe ideal? ¿No? Siempre te lo imaginas. ¿Qué tal si no te toca? ¿Te cae mal? ¿No? ¿Cuántos simplemente han sido empresarios porque les cae mal su jefe? ¿Cuándo vas a estar ganando entonces, no? ¿Cuántos de tus amigos, conocidos, tíos, ganan lo que quieren? Pocos, ¿no? Cuando te retires, ¿qué va a pasar? ¿Realmente te vas a retirar con un buen back?
¿Vas a poder viajar? No, no muchos lo van a poder hacer. ¿Hay trabajo en México? Pues no, o sea, falta trabajo. En otros países hemos visto inclusive que hay marchas porque por la falta de trabajo. ¿Qué pasa si no alcanzas tu trabajo ideal? ¿Te vas a frustrar toda la vida? Por ahí dicen, la ventaja es el sueldo seguro. Pues sí, 2 años, 3 años, ya le caíste mal a tu jefe. O de repente un errorcito y lo multiplicaron por 1,000. O simplemente una injusticia. El problema de ser empleado definitivamente es que no tienes nada seguro, caray. O sea, dependes de otro. De que esté de buenas, que esté de malas. ¿O qué tal si llegas a una empresa donde son 400 para crecer? ¡Put! Tener que formar. Opciones. Hay diferentes caminos para precisamente generar buena lana, ¿no? Y la primera es ganarse la lotería. Pero yo no conozco, al menos alguien de mis cuates, que se haya ganado la lotería. 2, maestría en administración de herencias. Bueno, si te llegó la herencia de tu abuelito, de tu tío, ya la hiciste, pero ¿qué pasa si no traes este espíritu emprendedor? Te lo vas a gastar en 1 año, 2 años, 3 años, y te vas a quedar peor. Palancas, bueno, ojalá tengan palancas, ¿no? Tengamos palancas, caray. O revisar la cuenta de tu novio, de tu novia. ¿Ya checaron las finanzas? ¿Cómo van ahí? ¿Quién va a mantener aquí? La opción es emprender. ¿Por qué no emprendemos generalmente? A veces pensamos, y díganme si no, lo primero, no hay dinero. Nos vamos sobre el recurso de dinero. Pues no es el único recurso, ¿eh? Ustedes como universitarios tienen el recurso del tiempo. Ustedes pueden generar ideas. Llegan con una incubadora, un acelerador y les va a dar el dinero. Hay una frase por ahí. Si tienes un buen proyecto, el dinero va a llegar solo. Hay que romper paradigmas. No completas para la nómina, es lo mismo. Y si mi producto no se vende, pues claro que hay que sacarlo. Hay que experimentar. Hay que renovarlo. Aquí no valoran, tendrían que exportar. Bueno, lo que uno piensa. ¿Trabajar 12 horas o 13 horas? Bueno, también, ¿no? Ahorita nos vas a platicar, Isaac, ese tema, ¿eh? Porque es duro ese tema, ¿no? Hay que meterle tiempo, caray. Pero yo creo que si haces lo que te gusta, te va a pasar rapidísimo. Y siempre vas a pensar en eso. En cambio, si estás 8 horas haciendo lo que no te gusta, bueno, eso sí es terrible, ¿no? Me van a volar la idea, ¿no? Clásico. No voy a llegar a la incubadora porque me la van a volar. No, hombre, no se preocupen. Emprender, ¿cómo estamos en esta área? Algunas escuelas apenas lo están impulsando, vamos bien. Fíjense, solo 10, uno de cada 10 jóvenes dice haber intentado poner su propia empresa, caray. No sé si, ¿alguno de ustedes ya lo intentó? ¿O ya tiene su empresa? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, está bien, vamos bien. Características de un emprendedor. Iniciativa, correr riesgos, orientar a buenos resultados, pensamiento positivo, ¿no? Siempre esta parte de va a haber problemas. Por ahí dicen que el emprendedor se vuelve empresario porque es el que más aguantó caídas. No necesariamente es el más inteligente, ¿no? Es el que más aguantó las caídas y aprendió de eso. Capacidad de liderazgo. Emprender es cumplir tus sueños. Es aquella persona que identifica una oportunidad de negocio o necesidad de un producto o servicio. Organiza los recursos para ponerla en marcha. Es convertir una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa, una organización. Entonces, toda esta parte que tenías que en tu mente, sacarla y volverla real, cumplir tu sueño. Una cultura emprendedora es una persona que concibe una idea y que es capaz de llevarla a cabo. Ese espíritu emprendedor es el motor que te lleva a las personas a emprender tu proyecto. Los emprendedores no solo aprovechan las oportunidades, las crean. Hay que creernos emprendedores. ¿Has pensado en ser un empresario? ¿Qué tan difícil es serlo? Y bueno, esto sintetiza todo lo que hemos estado pensando ahorita. Sonido. Hola, ¿qué tal? Soy Toño, de Pepe y Toño. Como muchas personas de este país, soy empresario y estoy muy orgulloso de serlo. Te explico por qué. Para eso, tengo que platicarte cómo funciona lo que yo llamo ciclo de valor. Todo comienza con la gente.
¿Y qué es lo que quiere? Pues vivir mejor, ¿a poco no? Bueno, cuando a alguien se le ocurre un producto o servicio que puede mejorar la vida de la gente, entonces, ¡boom!, tiene una idea y puede convertirse en un emprendedor. Para llevar a cabo su idea, este emprendedor invierte su dinero y dedica su tiempo y esfuerzo a lograrlo. Eso es, corre el riesgo y le trabaja muy duro. En ocasiones también consigue fondos de otros que de igual manera arriesgan su dinero para arrancar el negocio. Entonces surge un empresario. Pero obviamente no puede hacerlo solo. Y es aquí donde las ventajas de este ciclo se empiezan a multiplicar. ¿Por qué? Pues porque se crean empleos. De hecho, 8 de cada 10 empleos del país se generan cuando los empresarios contratan gente para que juntos conformen una empresa. Y ojo, una empresa no tiene que ser grande para ser exitosa. De hecho, en México hay millones de empresas, de las cuales la gran mayoría son pequeñas o microempresas. Además, recuerda que la mayor parte de las empresas grandes un día fueron pequeñas. Lo que las hizo crecer fueron varias generaciones de empresarios con sus equipos de colaboradores. Pero bueno, regresando al tema. Esta empresa produce y ofrece bienes o servicios y con ello genera ventas. ¿Y qué se hace con ese dinero? Primero, se usa para que todos los empleados reciban su salario y otros beneficios. Un porcentaje se utiliza al comprar los materiales y las máquinas que se necesitan para hacer los productos o prestar los servicios. Otra parte se va directamente al país a través de los impuestos que se pagan. Al final, lo que queda se reinvierte para hacer crecer más la empresa y así generar más empleos. Pero esto no acaba ahí, porque cuando una empresa crece, también les va mejor a sus proveedores, que son empresas que al crecer generan más empleos para la gente. Y la gente con su salario puede ahorrar, formar un patrimonio y así dar una mejor calidad de vida a sus familias. En otras palabras, se genera bienestar. El gobierno utiliza los impuestos para invertir en la infraestructura de las comunidades, mejorar sus servicios, incluyendo salud y educación, y crear programas que apoyan a la gente. Por eso las empresas generan el 83% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, generan 8 de cada 10 pesos en México. Imagínate, toda esta actividad se retroalimenta, haciendo que la gente se supere, que haya más empresas y que el país avance, lo cual se resume en una palabra: desarrollo. ¿Y con todo esto qué puede pasar? Pues que tú tengas una gran idea y entonces ¡pum!, te conviertas en otro emprendedor. Por lo que el ciclo empieza a repetirse y va creciendo y creciendo. Es por eso que estoy orgulloso de ser empresario. Las empresas son el motor de la economía, el motor del país. Por esa razón, nuestro país necesita más emprendedores. ¡Anímate! Para saber más de este ciclo o algunos consejos para empezar o mejorar tu empresa, entra a nuestra página web. ¿Hola? ¿Qué onda, Pepe? Sí, sí, ya voy. Te veo ahí. Bueno, me tengo que ir, que si no, no llego a mi junta. ¡Nos vemos! Bueno, pues efectivamente aquí estoy viendo a los próximos Pepe y Toños, o Patis y Teres, o Lauras y Mónicas, o José y Lauras. Y bueno, es un poco el ciclo del valor de cómo se genera precisamente una empresa. Y bueno, de emprendedor llegas a empresario. Eso es falso, de que sin dinero no se puede ser empresario. Más bien, esta es una buena proyección financiera. Se deben nacer para ser empresario. Ya saben, ese clásico dilema. ¿Se nace o se es, no? Claro que no. Se hace. Y precisamente se hace con este arrojo que traemos. Con este impulso a decir, ya lo va a hacer. Yo creo que el mejor es empresario es el que más rápido se equivocó. El que más caídas tuvo y más rápido se levantó. Porque nadie nace siendo perfecto. Soy ideal para esta empresa y nunca va a tener errores. Claro que no. Es el que más aguanta. Hay 3 maneras de ser empresario. Desempleado, pues te quedas por necesidad y pues ni modo, no tienes dinero y emprendes y te salen las cosas y eres empresario, te va bien y después vas a invertir en otros.
la famosa ocasión, lo que les decía, ¿no? Eres empleado, pero te llegó una oportunidad de la lotería Orencia, que es el punto 0005, o sea, olvídenlo. O la tercera, por decisión propia, que esa es la buena, es el camino correcto. Es el interés, empiezo a hacer un plan, soy microempresario y después empresario. Allá los queremos ver a ustedes. Solo tú eres arquitecto de tu destino. El camino, la carrera de 1,000 kilómetros empieza con un paso, generando esta mentalidad de negocio, la nueva actitud. Y precisamente aquí tenemos un testimonial. Queremos mostrarles para que vean que las cosas sí se pueden hacer. Audio. Hola, yo soy Isaac y soy empresario, como Pepe y Toño. Decidirme a crear mi propio negocio no fue fácil. Tenía muchas preguntas. Ahora solo tengo una. ¿Por qué no lo hice antes? Descubre más sobre Isaac y su historia en yomedecidi.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Bueno, México necesita más emprendedores. Y aquí tenemos a Isaac, que nos vino a contar un poco de su historia. Si le damos un aplauso, por favor. Sobre todo por ser un gran emprendedor. Y nos va a platicar un poco de... Platícanos ahora sí, ¿cuáles fueron los retos, Isaac? ¿Cuáles son, primero, ese boom de la idea? Esos momentos de desesperación que muchos arrojan la toalla. Todo este tema, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias, Isaac. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Y gracias por venir a escuchar esta plática. ¿Se oye bien? Ok, bueno... Me presento con ustedes, yo soy Isaac Esván, uno de los 5 socios fundadores del Autocinema Coyote. Una pregunta, ¿alguien aquí ha ido al Autocinema Coyote? Ok, muy bien. ¿Han tenido en general una buena experiencia en el Autocinema? ¿Sí? Excelente, muy bien. Bueno, todos los demás que no han ido están muy invitados a venir a conocerlo. Ahorita hablamos ya más tarde de dónde es, de cómo ir. Pero bueno, ¿qué es el Autocinema Coyote? El Autocinema Coyote es el primer autocinema en México en 30 años en contar con proyecciones cada semana, ¿no? Contamos con funciones de miércoles a domingo. Y les voy a contar un poco la idea de cómo surge el autocinema, bueno, desde la idea, ¿no? Yo desde que tengo memoria había tenido siempre el sueño de abrir un autocinema, porque a mí me encanta todo lo retro, desde música, desde imágenes, fotos, todo lo de los 50, las películas, a mí me encanta. Siempre digo que como que nací en la época equivocada. Y pues desde niño siempre le decía a mi papá, oye, ¿por qué dejaron de existir los autocinemas? Porque los veo en las películas, me encantaría ir a uno. No sería una buena idea un negocio abrir un autocinema. Y me decía mi papá, no, está imposible, porque pues los autocinemas desaparecieron precisamente porque es muy difícil encontrar un terreno tan grande que esté en una buena zona de la ciudad, porque esos terrenos pues se usan mejor para un centro comercial, un edificio, entonces nunca lo vas a poder hacer. Y bueno, yo me fui un poco por otro camino. También mi sueño más grande es que el cine, lo que más me gusta a mí. Yo en mi otra profesión soy director de cine. Entonces, bueno, empecé a hacer mis películas, empecé a trabajar en esto, en mi casa productora. Y un día, una de mis películas, que es un mediometraje que se llama Cosas Feas, que es como cine serie B, se proyectó en un autocinema, curiosamente, porque déjenme decirles, no existen los autocinemas así que tengan funciones cada semana, desde hace 30 años, pero sí hay de pronto festivales o organizaciones que hacen un autocinema como un día al año, como un evento especial. Por ejemplo, el FICUNAM, el Festival de Cine de la UNAM, hace uno, que es una vez al año. El Festival Kinoki, que es un festival de cine que hacen aquí los estudiantes de la Ibero, hace un autocinema que es una vez al año. Y bueno, justamente fue unos estudiantes que hicieron un autocinema por una vez, que se llamó Drive Insane, y me invitaron a proyectar ahí mi película. Entonces, pues yo estaba con mucha emoción, ¿no? Un autocinema, que ha sido siempre mi sueño tener un autocinema, es nada más un día y ahí va a estar mi película. Y curiosamente, ahí en ese autocinema se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿tú eres de los organizadores aquí o algo? Le dije, no, yo de hecho nada más está pasando aquí mi película. Me dijo, ah, ok, porque fíjate que yo quiero hacer esto, pero para que se quede ya de fijo, un autocinema que esté de fijo, que no sea nada más un día nada más.
y justo tengo contactos para conseguir terrenos y todo esto en buenas zonas, pero no tengo idea nada de cine, no sé ni qué películas poner, no sé nada de cine, no sé cómo conseguir los permisos, las licencias para proyectar películas, etcétera. ¿Tú sabes de esa parte? Y yo dije, bueno, sí, que en realidad no es que sabía exacto, pero sí me dedico al cine, entonces digamos que tengo los contactos para averiguarlo, ¿no? Y pues así es como se formó la sociedad para abrir lo que es hoy en día el Autocinema Coyote, ¿no? Nos conocimos él y yo, nos hicimos socios y más tarde se añadieron otros socios a la sociedad. Ahorita, de hecho, somos cinco socios los que lo hicimos. Y bueno, esto fue en enero de 2011 cuando nos conocimos. Y ahí es cuando empezamos apenas a ver, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Teníamos el terreno que estaba afortunadamente en una muy buena ubicación, que era en la esquina de Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, por donde está ahí la glorieta de los Coyotes. Pues fue como excelente ubicación para empezar. Pero imagínense que desde enero que dijimos ya lo vamos a hacer, el Autocinema Coyote se abrió hasta noviembre. O sea, tardó casi un año desde que salió la idea hasta abrirse. Pues ¿por qué? Porque nosotros al principio pensamos que iba a ser muy fácil, ¿no? Pensamos que era como... De hecho, me acuerdo que habíamos puesto la fecha de inauguración, creo que en marzo de 2011. Dijimos, no, pues sí, es poner una pantalla, pasar películas y ir en los coches y ya. Y no es cierto. Yo vengo aquí a platicarles y digo, no quiero desanimarlos. Lo más importante de todo esto es que, como ya dijeron, salgan ustedes, se paren de aquí y decidan emprender esa idea que tienen. Entonces, no quiero desmotivarlos, pero lo que sí les tengo que decir es que sí hubieron bastantes retos. Hubieron bastantes retos, pero afortunadamente... Pues estoy aquí parado del otro lado, ¿no? Contándoles que lo pudimos hacer y que todo estuvo bien. Hubieron retos, ¿por qué? Pues porque retos económicos, retos políticos, retos de permisos, retos técnicos, retos tecnológicos. Porque ¿cómo abres un autocinema? Que un autocinema es algo que, como les dije, no existe desde hace 30 años. Entonces, pues para empezar, ¿cómo le haces la publicidad? ¿Por qué terminaron los autocinemas? ¿Cómo escuchas el sonido? Porque pues en los autocinemas viejos el sonido era estas bocinas que estaban en postes y tenías que abrir tu ventana y de repente estaba medio chafa el sonido, de repente si llovía se te metía. Entonces nosotros no queríamos eso. Dijimos, no, pues muy fácil, que el sonido sea en el radio, que se escuche por FM, con un modulador de FM. Y eso técnicamente es muy fácil, compras el modulador y la antena. Pero legalmente hay complicaciones porque el espacio radioeléctrico le pertenece al Estado. Entonces no puedes tú usar nada más así el FM. Entonces por eso todo el mundo decía, sí, háganlo así. Pero pues no, vimos todo con abogados, con todo que no se podía hacer eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el sonido? Y lo que nos tardamos meses y meses en encontrar, por ejemplo, un proveedor que nos pudiera dar unas bocinas, que eran bocinas inalámbricas que funcionaban con Wi-Fi, pero dentro de tu coche. Y ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo, los permisos de las películas. Mucha gente, y he platicado ahorita con gente que me ha contado que iban a hacer un autocinema y que no lo hicieron porque el negocio no era rentable, porque lo que tenían que pagar por las licencias de las películas era más caro que lo que podías ganar. Entonces, bueno, ¿cómo le dimos la vuelta? Empezamos a pensar, pues sí, es que no lo puedes ver como un cine, como Cinépolis y como lo que ellos pagan de derechos a las películas, que eso es muchísimo. Entonces, más bien, le dimos la vuelta y dijimos, espérate, si el autocinema es un concepto clásico, o sea, que tiene una decoración clásica, porque bueno, cuando vayan se van a dar cuenta que el chiste de Autocinema Coyote no es vender una película, nosotros no ofrecemos una película, lo que nosotros ofrecemos es una experiencia de transportarte a otra época, a un lugar que ya no existe. Desde que entras al autocinema todo está decorado como de los 50, y bueno, los que habrán ido ya lo vieron, entras, parece como que es un lugar de los 50, la música es como de los 50, en la pantalla se proyectan spots retro, hay intermedio, y en el intermedio hay spots retro, hay cafetería con productos retro, como estilo una especie de Johnny Rockets, donde si tú te da hambre, prendes tu luz y te traen tu hamburguesa, tus papas, todo esto. Entonces dijimos, si el autocinema es un concepto retro, pues ¿por qué vas a querer ir a ver la nueva película de Adam Sandler que salió ayer en el cine? Pues no, como que no va un concepto retro y películas nuevas. Entonces dijimos, claro, es un concepto retro y proyectamos películas retro, proyectamos clásicos. Y cuando hay ahí de repente uno que otro hater en las redes sociales que pone, ¿y por qué te voy a pagar por ir a ver The Shining si la puedo ver en mi tele? Pues no, porque no estás pagando por la película, estás pagando por una experiencia, estás pagando por verla en un autocinema, ¿no? Y bueno, de ese modo, claro que aún así pagamos permisos por las películas, ¿no? No porque sea clásica quiere decir que nada más agarras un DVD y la pones y ya, no, hay derechos de cada película y los pagamos, pero no es lo mismo eso que
que los derechos de las películas que están ahorita como de estreno, ¿no? Entonces, digo, por todo ese tipo de retos, cómo lo fuimos superando, la publicidad también, bueno, dijimos, ¿cómo vamos a anunciar el autocinema? ¿Cómo vamos a hacer que se entere la gente? Por si teníamos un miedo también, y mucha gente nos lo dijo. Eso sí, cuando estás emprendiendo un negocio, el mundo está lleno de gente que te va a decir, no se va a poder, no va a pegar, por esto. Y tú tienes que tener las suficientes herramientas. Si tú te das cuenta que en una plática así tú lo puedes defender, quiere decir que tú sí tienes claro por qué tú crees que sí va a pegar. Porque, por ejemplo, la gente decía, oye, pues vas a abrir un autocinema, primero analicen por qué se extinguieron los dinosaurios, ¿no? O sea, los dinosaurios se murieron por algo y ahora vas a abrir un autocinema. Los autocinemas quebraron, el último que fue el de Satélite, pues dejaron de existir. Entonces te podría pasar lo mismo, ¿no? Pero nosotros teníamos mucho la fe de que eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque la razón por la que los autocinemas se extinguieron es a lo mejor porque ya era algo que ya no era como lo más nuevo de ese momento. Ya la gente ya lo conocía mucho y además, obviamente, empezaron a crecer las ciudades, esos terrenos ya eran muy caros y se tenían que usar para construir otra cosa, ¿no? Pero hoy en día, después de 30 años, es diferente. Hoy en día, curiosamente, lo retro es lo nuevo, o sea, lo retro es lo que está más de moda, ¿no? Y se ve, está en todas partes, en restaurantes, en la música, en la ropa. Entonces, pensando en eso, nosotros estábamos seguros de que nuestro concepto iba a pegar. También, por otra parte, teníamos un enorme target, que es cualquier persona que tenga menos de 30 años, probablemente nunca le tocó ir a un autocinema, solo lo conoce de lo que ha escuchado, de lo que le han platicado sus papás, sus tíos, amigos, lo que ha visto en películas. Todos ubican la escena de Vaselina del autocinema, todos ubican la escena de Tornado, que llega el Tornado al autocinema. Entonces eso es lo que la gente conoce, ¿no? Entonces yo decía, cualquier persona de menos de 30 años, y digo, no sé si es exactamente 30 años, ¿eh? Porque curiosamente no hay muchos datos así que se puede investigar, porque estuvimos investigando y no te puedo decir exacto el día que cerró el último autocinema antes de nosotros, pero sí calculamos que es aproximadamente 30 años. Entonces decíamos, cualquier persona de menos de 30 años nunca le tocó ir a uno, entonces ahí es un gran target. Entonces cuando la gente me decía, no, pues no va a pegar, quebraron los autocinemas, yo le decía, no, hay muchísima población joven que nunca le tocó ir a uno, y ahorita sí hemos visto que la mayoría de nuestro target sí es ese, gente de menos de 30 años, pero los domingos familiares también viene el abuelo, la abuela, gente de todas las edades, porque también gente que sí lo vivió, y también nos tocan muchos clientes así que dicen, yo iba en mi juventud, entonces pues bueno, ahora quiero venir a ver qué tal lo hicieron, a ver qué tal se parece a los que yo iba, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué llegaba alguien y me decía que mi negocio no va a pegar? Si hay un target enorme, hay gente que ya lo vivió en el pasado y que quiere ver qué tal lo hicieron, y hay gente de menos de 30 años que nunca lo vivió, ¿no? Entonces, bueno, es importante que sepan que si se enfrentan ustedes en una cita, ya sea para conseguir dinero, para conseguir un intercambio de publicidad, para conseguir lo que sea, y la persona les dice, no, esto no va a pegar, esto no me late, no se vayan ahí con la cabeza abajo diciendo, sí, no, ya me dijeron, no. Más bien, ustedes encuentren las razones. A mí me parece hasta más interesante, se vuelve un reto. Oye, esto ya me están diciendo que no va a pegar, les tengo que demostrar por qué sí, ¿no? Ahora, siempre, claro que si hay una idea que por mil razones no va a pegar y todo mundo lo dice y tú mismo no tienes las razones claras de por qué va a pegar y no sabes cómo hacer lo que pegue, pues bueno, ahí sí es que no hay que emprender esa idea, ¿no? Pero si tú tienes una idea donde tú tienes claro las razones de por qué sí va a pegar, no tienen que irse para atrás por lo que diga la gente. Y bueno, pues así es como fuimos viendo estas complicaciones con el sonido, con los permisos de las películas, la publicidad también dijimos. Hoy en día, ¿cuál es nuestro target? Decimos, son jóvenes, menos de 30 años, entre 18 y 30 años. ¿Dónde están esos jóvenes hoy en día? Pues sí en la tele, sí viendo revistas, sí en universidades, pero ¿dónde es donde más están? Pues las redes sociales, ¿no? Todos que estamos aquí en Campus Party, me imagino que ahí en tu computadora estás viendo Twitter o algo, ¿no? Es donde todos estamos aquí hoy en día. No era el mismo modelo un autocinema de hace 30 años. Entonces dijimos, bueno, lo más importante es, antes que nada, abrir redes sociales mientras estamos preparando el proyecto, ¿no? Y esto fue muy curioso lo que pasó con las redes sociales del autocinema, porque es un fenómeno. Abrimos las redes sociales y de pronto empezó a crecer, y a la semana ya habían 1,000 seguidores, a las dos semanas ya habían 5,000, y de pronto ya habían casi 10,000 en Facebook, en Twitter, todo. Pero todavía no existía el autocinema, entonces ahí sí como que nos salió el tiro por la culata. Muchas veces mucha gente nos ha criticado diciendo que quizás abrimos las redes sociales demasiado temprano, porque entonces ya la gente decía,
esto no existe, esto nunca se va a hacer. El autocinema nada más es un Facebook, nunca va a existir un autocinema. Porque como les digo, estábamos teniendo todos estos problemas, no sabíamos ni cómo resolver el sonido, los abogados nos decían que el FM no se puede, esto, y ya había gente preguntando diario, ¿cómo compro boletos, no? Entonces, bueno, ahí digamos que eso fue una, a lo mejor una mala organización. Sin embargo, hoy que lo veo todo en retrospectiva, creo que sí fue buena idea haber abierto las redes sociales en ese punto, a pesar de todos los haters que tuvimos. ¿Por qué? Porque el hecho de que se haya sumado tanta gente a las redes sociales nos hizo a nosotros todavía tener más confianza que nuestro concepto iba a funcionar. Y no solo a nosotros, sino que gracias a eso conseguimos muchas cosas. Conseguimos apoyos, conseguimos medios de difusión. O sea, todos los medios importantes, periódicos, Reforma, El Economista, El Financiero, El Universal, Excelsior, Televisa, TV Azteca, revista Chilango, El Publímetro, muchísimos medios. Ya estaban publicando artículos de nosotros y todavía no existíamos, ¿no? Y esto era gracias al boom de las redes sociales. ¿Cómo empezamos en las redes sociales? Pues primero con alianzas, empezamos a pedir retweets de directores de cine, de IMCINE, de escuelas de cine, que digan, mira, va a existir un autocinema, aquí está, y de pronto ya revistas empezaron a escribir de nosotros y cada vez iba sumando más, hasta que ya la misma gente lo iba moviendo, ¿no? Y bueno, después de todo esto, cuando por fin, aparte de lo que les dije del sonido, de las licencias, estaban los problemas de licencia de funcionamiento, pues ¿cómo consigues una licencia de funcionamiento para algo que no existe desde hace 30 años, ¿no? Porque sí teníamos el uso comercial en el terreno, pero no es lo mismo, ni somos un cine, ni somos, ¿qué somos exactamente, ¿no? Y le empezamos a dar la vuelta ahí hasta que, bueno, también eso es algo que lo pudimos solucionar. El Autocinema Coyote abrió sus puertas el 11 del 11 del 11, o sea, 11 de noviembre de 2011, pero les digo, la idea se había empezado desde enero, ¿no? Entonces, pues ahí está que sí nos tardamos un buen en poderlo hacer. Y bueno, ya que empezamos, fue un éxito rotundo, la verdad, ¿no? Tuvimos los primeros dos meses todas las funciones agotadas, los boletos se compraban por internet, entonces ya teníamos incluso las funciones vendidas el lunes antes de que empiece la semana, ¿no? Y también fue otra cosa. Por un lado dijimos, somos un concepto retro, pero por otro lado queremos incorporar la tecnología para más comodidad para el cliente. Es decir, sí somos retro en la decoración, en la música y todo, pero el sonido se escucha con Wi-Fi, que eso es algo moderno, ¿no? La publicidad se hace por redes sociales, Twitter y Facebook, que también es algo moderno, ¿no? Y los boletos los compras por internet, así como cuando vas a Cinépolis lo compras tu boleto en la página, o como Ticketmaster, es un sistema, digamos, parecido a Ticketmaster, pero que se llama diferente, que es de nosotros, que ahí te metes a la página, compras el boleto, te llega un PDF, lo imprimes y llegas, ¿no? Y empezamos a tener hasta problemas, ahora tenemos que solucionar otro tipo de problemas, que ojalá les deseo que tengan este tipo de problemas en su negocio, que es, oye, hay demasiada gente que quiere ir, hay demasiada demanda. Los del péndulo, que son nuestros vecinos, están enojados porque les tapamos el estacionamiento. La policía está enojada porque la cola llega hasta la grieta de los coyotes, ¿no? Entonces, este tipo de ahora, y afortunadamente, estos eran los problemas. Qué bueno que sean los problemas. Entonces, bueno, ahí sí tú tienes que ver, ahora sí, en la organización de tu empresa, con el gerente, con el staff de logística que da la bienvenida a los coches, cómo darlos con más agilidad, y algo muy importante que siempre vimos también es que el servicio al cliente fuera fenomenal en el autocinema, ¿no? Que desde que entras y abres la ventana y te dan la bienvenida, te hagan sentir como una experiencia, ¿no? Y todos los chavos que tenemos trabajando con nosotros, ojalá vengan un día al autocinema para que vean cómo es. Son chavos que están felices de su trabajo, les encanta, lo disfrutan. También otra cosa que no les he dicho es que hacemos eventos con cada película, ¿no? Por ejemplo, si ya es Vaselina en el autocinema, tenemos concurso de baile y disfraces. Entonces, en el intermedio se sube la gente disfrazada a bailar. Cuando tenemos El Exorcista, tenemos una niña poseída que va y te vomita verde en el parabrisas de tu coche, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza a tuitear. Clásico que vas a lavar tu coche y la niña poseída del autocinema te vomita verde, ¿no? Cuando tenemos El Resplandor, hay estas niñitas gemelas que van y te asustan. Estuvo muy chistoso porque una vez vino el perro Bermúdez al autocinema, era en El Resplandor, y fueron las niñitas a asustar a cada coche, y cuando asustaron al perro Bermúdez, él las asustó más a ellas y se fueron corriendo, ¿no? Pero siempre acabamos de tener Jeepers Creepers, y igual tuvimos al Creeper ahí corriendo por los coches. De hecho, ayer acabamos de tener Psicosis en la función de viernes en la noche, y ahí estaba Norman Bates con su peluca, y iba con el cuchillo a tu coche y te trataba de matar. Y no nada más, no piense que nada más de terror, también los amigos familiares, si es Matilda, tenemos
concurso de cómo comer pastel en el intermedio, ¿no? Si es mi villano favorito, tenemos ahí a los Minions, ¿no? Tratamos de tener películas para todo gusto. Cada semana hay lo romántico, lo de terror, un poquito algo más de cine, un poco más independiente, pero que igual tenga como un foro grande. Por ejemplo, tuvimos Being John Malkovich la semana pasada, que es esta película excelente, a mí me encanta, y todo el staff del Autocinema tenía máscaras de John Malkovich. Entonces, cuando entrabas y te daban tu bocina, te decían Malkovich, Malkovich, y tú les contestabas Malkovich, y ya te daban la bocina y pasabas, ¿no? Este tipo de cosas es importante porque también pensamos cómo darle la vuelta, ¿no? Es decir, nosotros no copiamos un autocinema como los que ya existían, porque todos los fundadores tenemos menos de 30 años, nunca nos tocó ir a uno. Entonces, más que copiar uno como los que ya existían, inventamos un concepto nuevo de, según nosotros, cómo sería. Y tratamos de siempre, lo más importante, la experiencia, que tú no vengas a una película. Porque si tú vienes a una película, pues mejor ves desde El Resplandor en tu casa. Lo importante es que vengas a una experiencia, y por eso esto mismo de que asustamos, de que todo esto, que siempre decimos, ¿no? En el autocinema los personajes se salen en la pantalla grande. Entonces, bueno, por esto mismo, la gente que trabaja con nosotros también está feliz de formar parte del equipo. La inauguración, que fue el 11 de noviembre, fue con Rocky Horror Picture Show, y tuvimos un performance en vivo y todo. Abríamos nada más el fin de semana, y por la demanda ya crecimos a abrir de miércoles a domingo. Pero bueno, no creas que porque ya tienes tu negocio funcionando, ya acabaron los retos, sino al revés. Los retos cada vez vienen más, pero ahora son retos distintos, ¿no? Más tarde, ahora nos enfrentamos con el reto de que perdimos el terreno donde era el autocinema, porque se empezó a construir un centro comercial ahí. Entonces, no sé si alguno de ustedes esté al pendiente de qué ha pasado con el autocinema, que por qué estaba en Coyoacán y ahora se mudó a donde se unen Reforma y Constituyentes, pero fue precisamente por eso, ¿no? Abrimos en noviembre de 2011, y en mayo de 2011 nos tuvimos que salir de ahí porque se empezó a construir un centro comercial, que de hecho se sigue construyendo ahorita. Si pasan por ahí en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, verán donde la puerta que antes era el autocinema, que hay máquinas, hay un hoyo y todo, y va a ser un centro comercial enorme que se llama Oasis Coyoacán, que bueno, cuántos centros comerciales hay y cuántos autocinemas, ¿no? Pero ni modo, así funciona esto. Y de hecho, desde que empezamos nosotros, ya sabíamos que nos íbamos a ir porque se iba a ser un centro comercial. Es decir, no fue una sorpresa. Ya sabíamos que nos íbamos a ir, y aún así nos aventamos porque sabíamos que, aunque tuviéramos poco tiempo, era una gran ubicación, y lo más importante en un negocio es la ubicación, location, 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 para que ahí sí la gente nos conociera, ¿no? Nada más sí pensamos que íbamos a tener más tiempo, teníamos contemplado a lo mejor unos 10 meses, un año, y de pronto, bueno, consiguieron antes los permisos de construcción para el centro comercial y nos corrieron. Y de pronto, de la noche a la mañana, el autocinema ya no tiene terreno. Obviamente esto generó muchos haters que decían, hey, ¿por qué se cambiaron? ¡Qué mala decisión! Mala decisión estratégica de autocinema cambiarse. Pues no fue nuestra decisión, nos tuvimos que ir, nos corrieron, se empezó a construir el centro comercial. Pero bueno, afortunadamente, ya para acabar rápido, encontramos un nuevo terreno, que de hecho está mucho mejor, está volado, tiene un mirador con vista a toda la ciudad, y abrimos el nuevo autocinema en noviembre de 2012, que está aquí muy cerca, por donde se unen Reforma y Constituyentes. Cuando acaba Reforma y empieza la carretera México-Toluca, enfrente del edificio El Pantalón, ahí entras al autocinema. Se ubica en el centro comercial Lilas, está junto a eso, ¿no? La dirección dice carretera México-Toluca, y la dirección no nos favorece porque la gente piensa que está en Toluca, pero no. El autocinema está donde se unen Reforma y Constituyentes, acabandito Reforma, síganse por la carretera, y ahí es donde, ahí van a ver junto a Lilas, está la puerta, y de hecho tenemos, para hacer el segundo autocinema, el reto fue hacerlo mejor que el anterior. Entonces le pusimos ahora un mirador con vista a la ciudad, columpios, tiende shishas, tiende recuerdos cinematográficos, y la verdad, aunque a algunas personas les queda más lejos, todos los que han ido han coincidido que este autocinema está mucho mejor que el anterior. Entonces, bueno, ahí está, chequen la página autocinemacoyote.com. Hoy está Harry Potter, Fight Club a la medianoche, mañana está Cars, el martes The Notebook, el jueves vamos a tener El Mago de Oz escuchando Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ese es el tipo de eventos que tratamos de hacer para tener cosas diferentes. Y bueno, la función de medianoche es La Mosca el próximo viernes. Chequen la cartelera ahí. Pero bueno, ahí seguimos abiertos. ¿Cuál es el futuro de Autocinema Coyote? Tenemos otros dos posibles terrenos contemplando para expansión, y también revisando expansión en el interior de la República, porque sí queremos crecer y tener como más de uno a la vez, ¿no? Y bueno, ya va a acabar la conferencia, entonces quiero ahora abrir al público. No sé si tienen alguna pregunta de algún punto específico que tengan la duda de cómo. Sí.
bueno, ¿sí se oye? Ah, sí, sí, adelante. Bueno, más que una pregunta, es una felicitación. Yo soy clienta de la Autocinema Coyote. La verdad, a mí me encanta, me fascina el ambiente, me fascina el lugar. Es una de las experiencias que jamás voy a cambiar. Cada vez que vas es único, creo que ninguna vez se ha repetido de las funciones que yo he ido. Nada más sí una observación, aparte del servicio, todo que es excelente. El servicio de comida creo que debería de mejorar, porque lo único que a mí me encanta ahí es las hamburguesas y la malteada. Pero todo lo demás creo que le falta algo. De hecho, muchas personas de las que vamos seguido, estamos de acuerdo en que tendría que mejorar esa parte, porque todos los demás estamos muy, muy felices del lugar. Entonces, más que nada, aparte de la felicitación, sería una observación acerca del concepto en cuanto a comida. Ok, no, pues muchas gracias primero por la felicitación y es un gusto tenerte y que tengas siempre una experiencia especial. Y más gracias también todavía por el comentario a mejorar, porque pues es muy importante para nosotros siempre escuchar comentarios de los clientes que mejorar. Y si quieres, ahorita al final platicamos y a veces más específico. Bien, gracias. Gracias. A mí me gustaría conocer un poco más el trasfondo de qué tan difícil les fue conseguir el financiamiento y más como de ese lado, ¿no? Que siento que no hablaste mucho de ello. Ok, mira, sí. Lo más importante para poder conseguir el financiamiento para tu negocio, para tu proyecto, es, como ya lo comentaron, tener una proyección financiera muy clara. O sea, si tu proyecto es un proyecto que va a ser negocio, pero no puedes decir nada más, oye, voy a vender tales productos y creo que va a ser negocio, dame dinero. Porque pues así ningún inversionista te lo va a dar. Más bien, si tú tienes una proyección financiera clara, hacer un business plan muy claro de cuánto dinero se necesita, en qué se va a gastar cada dinero, un gráfico de Gantt de tiempo, cómo cada etapa del desarrollo del proceso, cómo se va a gastar el dinero y cuando ya abre el autocinema, cómo se va a ganar el dinero, cómo se va a repartir, todo esto. Eso fue lo que nos ayudó a conseguir el financiamiento, con tener una proyección clara, un business plan claro, y por eso pudimos conseguir inversión para poder hacer el autocinema. Bueno, también me gustaría felicitarte porque se me hace una idea genial y mi pregunta es esta, si no tienes ni la más remota idea de cómo hacer ese plan, ¿cómo le haces? De cómo hacer ese plan, o sea, si no sabes cómo, no tienes ni idea de en qué te vas a gastar el dinero ni cómo empezarlo, ¿cómo puedes obtener la ayuda para hacer eso? Pues mira, si no tienes idea de cómo hacer ese plan y nadie de tu equipo tiene idea de cómo hacer ese plan, entonces están en un problema, pero no es un problema muy grave, es un problema que se puede resolver estudiando, investigando. Nosotros, mira, la verdad yo me encargo más dentro del autocinema de la parte de mercadotecnia, de creatividad, de programación de películas y yo mismo no soy un experto en hacer ese plan, la verdad, pero afortunadamente otro de nuestros socios, que es el que se encarga de la parte administrativa, de la parte financiera, era un experto en eso y él lo hizo, ¿no? Pero si tú tienes una idea, un proyecto y nadie en tu proyecto sabe cómo hacer un business plan, un plan financiero, yo lo que te sugiero es que acudas quizás, no sé, a tu papá o al papá de alguien de tus socios, lo que sea, que a lo mejor te van a poder orientar mejor, algún maestro en la escuela, en la universidad, que no sé qué estudiaste, pero si alguno de ustedes estudió algo relacionado con negocios, con lo que sea, debe haber alguien que les pueda ayudar. Y si ni tu papá sabe de nada de eso, ni el papá de nadie sabe, ni no tienes ningún maestro que sepa, pues yo también creo que es muy, muy bueno ser autodidacta, ¿no? Puedes buscar libros, leer libros donde puedas aprender de eso. No sé si a lo mejor aquí alguien de Pepe y Toño tendría esa respuesta más clara, ¿no? Alguien que quiere aprender a hacer un business plan y sí. Qué libros puede leer o si se puede acercar a ustedes. Ok, efectivamente en la parte de cómo generar un plan de negocio, para checar las finanzas, para checar inclusive tips de cómo contratar a la gente adecuada, tips también de contabilidad y tips de comunicación, es decir, todo este proceso que lleva la parte de emprender, precisamente hay algunas incubadoras, yo te podría recomendar que está desde el Poli, la UNAM, el TEC, tienen sus propias incubadoras que te ayudan a hacer el plan de negocios. Como les decía, aquí al lado
hay incubadoras, está también INADEM, que es el Instituto del Emprendedor, donde también, aparte de, o sea, ya haciendo tu plan de negocios, te ayudan a hacer tu corrida financiera y te pueden prestar dinero, tienen varias categorías. Es decir, lo importante es la idea, como Coyote, y de esa idea van a llegar los recursos fácilmente. Por cuestiones de tiempo, tenemos dos preguntas, una por acá y otra por acá. Y ya si quieren preguntar algo más, lo que pasa es que tenemos ya la próxima conferencia, pero si quieren preguntar, bueno, aquí vamos a estar también los dos. Entonces vamos a dos preguntas, una por acá que va a empezar. Gracias. Igualmente, muchas felicidades. A mí sí me tocó vivir la etapa cuando era pequeñita de los autocinemas. Felicidades. Dos preguntas. Una, ¿qué dimensiones de terreno necesitamos para crear algo como lo que tú haces? Y si has pensado en franquiciar. Sí, mira, las dimensiones dependen también de las condiciones del terreno. O sea, de que si todo se puede usar o si hay una parte que tiene una bajada, lo que sea. Puede ser aproximadamente desde 5,000 metros cuadrados para arriba hasta lo que sea, ¿no? Con menos de eso yo creo que es muy chico, pero más para arriba, pues ahora sí que depende de la proyección, pueden haber 100, 200, 300 coches, lo que sea, ¿no? Y sí, sí tenemos tenemos pensado la idea de abrir una, dos o tres sucursales que sean de nosotros y también franquiciar. Y de hecho estamos checando también nosotros mismos, entramos a una especie como de incubadora para conseguir un apoyo para poder franquiciar, que estamos en eso, que todavía no se concreta, pero en eso estamos. Voy a pasar el... Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Básicamente, mis preguntas van enfocadas hacia Pepe y Toño. Que una, ¿cómo es la relación que tienen ustedes o cómo están trabajando con incubadoras de empresas? Y la segunda es, mencionaban hace un momento sobre los ninis. ¿Cuál sería la estrategia o cómo están trabajando a grandes rasgos para poderlos motivar? Porque si bien la educación no está siendo como que la mejor que podamos obtener, ¿cómo motivarlos a que crean una propia empresa? Ok, bueno, mira, la primera pregunta de cuál es la relación con las incubadoras. Lo que queremos hacer como Consejo de la Comunicación es generar un ecosistema del emprendimiento. Es decir, estamos haciendo los vínculos necesarios para que puedas acceder a una página, que próximamente vamos a decir cuál es, y tú, si tienes una idea, accesas a la página, va a ser un nuevo portal que se llama, que es contextual, ¿no? Es decir, al momento de tú entrar, primero llenas un formato de cuál es tu perfil. Soy estudiante, tengo esta idea, tal, tal. Al momento de entrar, el propio sistema o el portal te va a ubicar de acuerdo a tu perfil y te va a aparecer las incubadoras que están ad hoc a tu perfil, o si es una aceleradora porque ya eres empresario, o a lo mejor necesitas expertos en cuestión jurídica por los impuestos, o a lo mejor necesitas una preincubadora, es decir, para generar primero una cultura emprendedora, es decir, conocimiento de finanzas, un poco de finanzas, conocimiento de recursos humanos. También te van a salir pues todos estos actores que empiezan desde que traes la idea, desde que estás en medio, cómo crecer hasta el final. Y precisamente vamos a atenderlo con un ecosistema en el emprendimiento. Estaba escuchando apenas que INADEM, el Instituto del Emprendedor, creo que el 11 de agosto lanza también un ecosistema de emprendimiento, obviamente por la parte de gobierno, pero sería interesante checarlo ahí, googlearlo, porque viene toda esta respuesta también. Y aparte, hay miles de millones de pesos en el INADEM. O sea, la cuestión es buscarlos, de verdad, sí hay recursos. Y la parte de los ninis, lo que estamos haciendo es, primero, estamos haciendo un esfuerzo que se llama, ya existe el portal, y se llama mifuturo.com. Es decir, cuando tienes duda de qué estudiar, pues ahí puedes checar cuáles son las necesidades de cada estado. De tal forma que queremos que ya nos estudien las carreras de hace 20 años, caray. O sea, si estudias carreras que se hicieron hace 30 años, 40 años, cuando salgas van a querer el mismo, puesto, lo van a querer 30, caray.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a bajar los sueldos, entonces ya no conviene. Entonces, estamos viendo, ejemplo, Querétaro. Querétaro es especialista en la parte aeroespacial. Ah, pues bueno, entonces enfócate en una ingeniería que tenga que ver con aeroespacial. No solamente por empleo, sino para empezar a generar también productos con el segmento aeroespacial. Entonces, así se llama mi futuro.org, precisamente para alinear al Estado con las necesidades, a los estudiantes, para que generen negocio acerca de eso y también, bueno, pues otros que quieran trabajar, ¿no?, en todo este tema. Así es como queremos que los ninis pues, se vayan disminuyendo. Segundo punto, que hay una educación de calidad, porque mira, de repente de chavito nos enseñaban a repetir más no leer. Entonces agarrabas tu libro y repetías la historia de México. Entonces no entendíamos, o sea, ¿qué pasaba? Que no te gustaba leer. O te daban el libro en cuarto año, así habló Zaratustra, ¿no? Un libro bien complejo. Y aparte te decían, lo resumes en 2 semanas. Puta. No, hombre, yo no quiero saber de lectura. Entonces ahora estamos cambiando o estamos diciendo a las escuelas que te pongan el libro que te gustaba, a lo mejor era de dinosaurios. Y toda la vida y te iba a gustar la lectura, te iba a envolver y de ahí, ¡fum!, vas a ser un lector. Y entonces eso también lo estamos trabajando para que la lectura sea esta magia de entender, de imaginar, de conocer. Yo siempre he dicho que el que lee siempre va a tener la oportunidad de saber toda la vida. Imagínate, el que no lee, no va a saber. Bueno, gracias. Un aplauso, por favor, a Isaac. Y bueno, los esperamos a los siguientes Pepes, Toños, Lauras y Patis que están aquí sentados. Gracias. Bueno,